Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo el book haul del mes de septiembre, es decir, que os voy a enseñar todos los libros que me he ido comprando durante este mes. El único envío editorial que recibí durante el mes de septiembre fue el libro Sin corazón de Marisa Meyer, que es un libro del que ya hay una reseña en el canal, así que no me voy a entretener mucho hablándoos de él. Simplemente deciros que se trata de una especie de retelling de Alicia en el País de las Maravillas, en el que se centra en la historia de la Reina de Corazones. El resto de libros que os voy a enseñar los compré yo todos. Y son libros bastante especiales porque los compré en Nueva York. Al principio de mes estuve de viaje allí y no me pude resistir a comprar un montón de libros. Porque, o sea, las tiendas que hay allí de libros son increíbles. En primer lugar fui a Strand Books, que no sé si lo conocéis, pero es una tienda que hay allí en Nueva York en la que casi todos los libros, por no decir todos, tienen descuento. Muchos de ellos son de segunda mano, entonces tienen descuentos muchísimo más grandes, pero los libros normales, o sea, nuevos, están siempre un poco rebajados. Y en esa tienda me compré dos libros, que son Anne and Burying the Ashes de Saba Tahir, que en España se llama Una antorcha entre cenizas. No, Una llama entre cenizas, perdón. Y el otro libro es A Torch Against the Night, también de Saba Tahir, que es la segunda parte y que creo que también ha salido en español y se llama Una antorcha en las tinieblas, puede ser. El primer libro de esta saga lo leí el año pasado y fue uno de mis preferidos del año y no sé por qué todavía no había continuado con la segunda parte. Y al final he dejado pasar tanto tiempo que casi no me acuerdo de la primera, o sea, obviamente me acuerdo de lo más importante, pero no de todos los detalles, así que quería comprar el libro para por fin tenerlo físicamente, ya que lo leí en formato ebook. Y pues la segunda para ya continuar con esta saga, que me parece que van a ser 4 libros, pero de momento solamente han salido 2 que yo sepa. En esta saga tenemos dos protagonistas, que son Laia y Elías, me parece que se llamaban, que viven en un mundo distópico que está inspirado en la antigua Roma y por lo menos a mí me parece que también tiene un poco de inspiración árabe. Es un mundo, dentro de que es distópico y es algo muy típico ya en la literatura juvenil, este mundo tiene bastantes peculiaridades y me pareció súper interesante. La trama me encantó, o sea, no tiene nada nuevo que no hayamos visto antes, pero por alguna razón me gustó muchísimo y estoy deseando releerlo y continuar con el resto de la saga. Otros dos libros que me compré fueron A Darker Shade, que no se ve, A Darker Shade of Magic y A Gathering of Shadows de Victoria Schwab. Son el primer y el segundo libro de una trilogía. Me dio mucha rabia no encontrar el tercero. O sea, sí que lo tenían, pero lo tenían en otra edición diferente, en tapa dura, y era más grande. Y a mí me da mucha rabia tener libros en ediciones diferentes. Así que solamente me pude comprar los dos primeros. Esta es una saga a la que tengo muchísimas ganas desde que empecé en BookTube y empecé a ver a un montón de gente, sobre todo en BookTube en inglés, hablar de esta saga, ya que todavía no existe en español. Pero creo que se va a publicar dentro de poco. Os dejaré la información en la cajita de descripción si me acuerdo, y si no me acuerdo decídmelo en los comentarios, porque no recuerdo ahora cuál era la editorial que lo iba a publicar, pero estoy segura que alguien lo iba a publicar en español. Esta es una saga de fantasía, creo que es adulto, que no es juvenil, y trata de viajes a través de las dimensiones. Sé que tiene lugar en Londres, pero como son diferentes dimensiones, pues hay muchas versiones diferentes de Londres, en la que en una de ellas existe la magia, en otra es como el mundo normal como lo conocemos, no sé cuántas versiones hay y qué cosas diferentes pasa. No sé mucho más de la trama ni de los personajes, pero me llama muchísimo la atención. Hay muchísima gente a la que le encanta esta trilogía y también estoy deseando leerla. Y los últimos dos libros que me compré, no pensaba comprarlos, yo estaba buscando otra saga diferente, pero me pasó lo mismo que con los anteriores, que encontré la saga pero cada libro estaba en un formato diferente y me di mucha rabia, al final no me compré ni siquiera el primero de la saga. Y decidí comprarme estos dos, que son The Infinite Sea y The Last Star, que son la segunda y la tercera parte de la trilogía de La Quinta Ola. El primer libro ya lo tenía y cuando lo leí recuerdo que no me terminó de gustar, pero sé que es una saga que a mí me puede gustar muchísimo, pero la cogí en un mal momento, estaba muy liada con exámenes, no le presté la atención suficiente al primer libro y la verdad es que me apetece mucho volver a leerlo y esta vez disfrutarlo porque sé que me va a gustar, porque
trata de alienígenas y de ciencia ficción y son cosas que a mí me encantan. Y pues ya tengo también la segunda y la tercera parte para poder leer la trilogía entera de un tirón. Y estos son todos los libros que me he comprado barra me han enviado durante el mes de septiembre. Contadme si habéis leído alguno de ellos y qué os ha parecido o si os apetece leerlos. Os recuerdo que abajo os dejo todas mis redes sociales para que podáis seguirme y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un beso. Chao.